yo vi luego en el medio del jubileo, en medio de la danza y lo que algunos estaban recibiendo, una de las cosas que el Espíritu me decía, ese jubileo, ese júbilo, ese derramamiento de mi espíritu, lo tengo preparado para Honduras. Lo tengo preparado para la nación. Pero lo que en el principio, mientras que estábamos adorando, y cuando Yonita estaba cantando esa canción sobre que el Espíritu Santo, esa llama, comienza a arder en nosotros, el Espíritu puso algo en mi corazón con respecto al hambre por Dios. El hambre es algo tremendo, ¿verdad? O sea, en primer lugar, cuando una persona tiene hambre, cuando una persona está en una condición donde está hambrienta y está necesitada, hablando aún desde lo natural. Si tengo que hablar desde lo natural, en Argentina es típico pasar por algunos lugares donde está vidriado o tiene vidrio al frente y ahí están los costillares, los corderos enteros, estaqueados, y tú no sabes por dónde comenzar cuando entras a esos lugares porque las porciones son grandes. Entonces, cuando tú sientes el aroma y ves esa imagen, te desesperas, ¿verdad? Ahora, cuando tú ya comiste, ya no te despierta lo mismo. Ya cuando tú estás saciado, cuando tú te saciaste, cuando tú ya te llenaste, uy, ya el olor a frito te molesta, ya que el olor a comida te molesta. Pero cuando tienes hambre, la cosa es diferente. Lo que va a traer transformación a esta nación serán los hambrientos de justicia, los que están hambrientos. Los hambrientos van a provocar a Dios. Los hambrientos van a comenzar a desatar, aleluya, un poder sobrenatural sobre la tierra. Y este es un tiempo para los hambrientos de Él. Este es un tiempo donde hay un despertar en un hambre, en una pasión por Él. Este es un tiempo donde los hambrientos marcarán un antes y un después. Hermanos, en la historia de los avivamientos fue caracterizado por hombres y mujeres que fueron despertados en su hambre por buscar a Dios. En las historias de los avivamientos fueron causantes hombres y mujeres que se levantaron con un hambre por la gloria de Dios, por la presencia de Dios. Y lo que el Padre comienza a manifestar y a desatar sobre esta generación, un hambre cual nunca antes se vio en la historia, un hambre por su presencia, un hambre por verdaderamente ser saciado por Él. Los hambrientos, los buscadores, no se conforman con un buen culto. No se conforman con un domingo alegre, con un domingo que me emborraché un poquito. Los hambrientos van de día en día, de gloria en gloria. Los hambrientos tienen una característica en las cuales, aunque tú puedas ver de que mucha gente en una reunión pueda disfrutar y gozarse, pero tienen como
un agridulce. Sí, Señor, gracias por lo que en tu casa tú derramas. Pero, Señor, tengo hambre por ver a mi nación transformada. El hambriento por ver la gloria de Dios sobre una generación, sobre una nación, no se satisface con una buena reunión. No le es suficiente. Es un hombre y una mujer que comienza a ser despertado en una pasión indescriptible. Quiero que veamos Mateo capítulo 5. Aleluya. Verso 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¡Qué tremendo! Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Siempre los profetas trazando, siempre los profetas en las escrituras marcando, aleluya, y trazando el delineamiento de Dios sobre la tierra y sobre la generación. O sea, hay un nivel que no se ha visto sobre la faz de la tierra, pero que ha sido preparado para este tiempo. Ha sido preparado a través de hombres y mujeres que manifestarán el reino de una manera tan visible, de una manera en la cual nunca antes se ha visto en la historia. Dios ha estado entrenando, preparando a su iglesia, ha estado forjando a los hijos de Dios, ha estado forjando a los hombres y mujeres para llevarlos a la medida de la estatura del varón perfecto, para poder impartir, para poder manifestar ese nivel de gobierno y del reino de los cielos. Pero algo característico ocurre con los hambrientos. Los hambrientos, aleluya, nunca estarán conforme con lo que están viendo o con los milagros que pueda haber, manifestaciones que puedan producirse. Porque habrá, como dije al principio, siempre un agridulce hasta que no vea esa gloria manifestada en su generación, hasta que no vea esa gloria manifestada en su ciudad, hasta que no vea esa gloria manifestada en su nación, porque ama su tierra, porque ama su gente, porque Dios puso en su corazón, aleluya, una carga por esa nación, una carga por esa generación. Ese hombre y esa mujer, aleluya, se vuelve insaciable hasta que no ve la gloria de Dios manifestándose en su plenitud. Va a adorar a Dios, va a gozarse en Dios, va a glorificar y agradecerle a Dios, pero a la vez una parte de su corazón, el Padre le estará ministrando
ministrando y diciendo, es que allí afuera todavía hay muchos que no me conocen. Todavía allí afuera hay muchos que están bajo el yugo de la religiosidad, de la idolatría, de la brujería. Oh, pero allí hay muchos que me van a conocer en este tiempo y necesito corazones hambrientos. Necesito corazones dispuestos. Necesito corazones que no se conforma con reuniones y convocatorias en las cuales pueden ser muy edificados, muy bendecidos. Cuando tú ya dejas de tener hambre, amado, hay muchas cosas que lamentablemente como cristianos pones el piloto automático, o cuando el auto o el carro va en bajada, pones el punto muerto y que se vaya solo. O sea, ya estás habituado. El que es canchero para manejar, el que es ducho, el que la tiene clara, hace ciertas cosas con el vehículo porque se siente seguro, porque ya sabe cómo hacerlo. Cuando deja de haber hambre genuino, hay muchas cosas que lo haces automáticamente. Cuando deja de haber hambre verdadero y genuino, hay cosas que tú ya la haces, bueno, porque ya te acostumbraste. Porque bueno, yo ya sé lo que viene. Yo sé lo que va a pasar. Pero dentro de ti comienza a menguar ese hambre. Una de las cosas que dentro de lo natural te quita el hambre son las preocupaciones, ¿verdad? ¿A cuántas personas por las preocupaciones? No, mi amor, hoy no estoy, no tengo apetito. Porque esta carga, esta preocupación, dejas de tener hambre. ¿O no le ha pasado a nadie? Aunque usted me ve a mí, me ha pasado algunas veces. Así como me ve. No, mi amor, no, hoy no tengo hambre. Pero prefiero que antes de ser consumido por la preocupación, ir a buscar su rostro. Y el enemigo es especialista en poner cosas en tu mente para quitarte el apetito por él. Empieza las preocupaciones a perturbarte. Porque estás tratando de buscar una solución natural para algo que tú sabes que es espiritual. Porque hermanos, desde el comienzo de la historia de la humanidad y de la creación, siempre ha regido leyes espirituales. Y lo espiritual rige sobre lo natural. Si tú dejas de desarrollar y ejercitar las leyes espirituales que rigen lo natural y tratas de buscar una solución natural para algo que sabes que es espiritual, te vas a dar contra la pared. Y podrá venir muchas ideas, podrás oír comentarios, consejos. Mira, a mí me parece que tienes que hacer así. Pero pocas veces se oye, ¿qué te parece si oramos juntos? ¿Qué te parece si dejamos todo eso de lado y oremos al Señor? Oh, tan espiritual hoy de usted. Usted ora por todas las cosas. Yo oro por todas las cosas. Tú no te puedes acostumbrar a lo que aquí en este lugar, aún desde lo profético, o sobre todas las cosas, las escuelas proféticas. Yo he notado que desde que el Señor nos permitió iniciar el año 2008 la escuela Ramá en Buenos Aires, cada año Dios nos da cosas frescas,
no solo cosas nuevas, cosas frescas, cosas reveladoras, pero con mayor dimensión. Entonces, aunque yo podía hablar del mismo tema al año siguiente, pero la dimensión era otra. Entonces, la escuela de esta casa es la misma. ¿En qué? En que cada año las revelaciones son mayores y las dimensiones son mayores. Pero solamente los hambrientos son los que tendrán la carga de estar, de venir, de ser impartidos. Porque cada año Dios les está llevando una nueva dimensión. Yo, hace unos 2 años, o va para 3 ya este año, recibí una gentil invitación para ir a Israel. Y para mí fue un honor y una bendición. Y hablé con mi padre. Y mi padre me dijo: Ariel, esa es la fecha de nuestro congreso. Sí, ya sé. Pero fíjate. Y me vuelve a repetir: Ariel, esa es la fecha del congreso. Y tú eres un hijo de la casa. Y Dios te va a llevar a una nueva dimensión. Y Dios cierra un ciclo de todos los meses del desarrollo de las escuelas. Y yo llamé y agradecí gentilmente a la hermana Emma. Y ella me dijo: te felicito, hijo, por ese respeto, lealtad y sujeción. Y eso te abrirá muchas puertas en los días que vienen. Y yo agradecí y le dije: gracias, Padre, porque ese congreso, hermano, Dios marcó cosas tremendas en mi vida. Yo no me daba cuenta lo que mes tras mes Dios me estaba llevando, pero mi padre espiritual lo podía ver. Un padre se duele en el corazón cuando no ve a sus hijos en el lugar y en el día que deben estar. Así tienen que estar las escuelas llenas como hoy. Usted no puede faltar a las escuelas. Usted no puede dejar de venir, porque este año es un año especial. Es un año donde muchas cosas Dios te va a trazar. El problema está es que cuando deja de haber hambre, estoy luchando en lo que te estoy dando en esta mañana. Porque antes de subir dije: Señor, ¿qué hago? Parece que le voy a arruinar la fiesta a los chicos. Pero esto es así. Hermano, yo disfruto, yo me gozo, yo recibo. A mí me agrada estar en esta casa. Yo disfruto cada vez que Dios me da el privilegio de estar aquí. Pero hoy tengo la responsabilidad de estar al frente hablándote. Y muchas cosas que vives y que el enemigo estratégicamente elabora para que tú te distraigas. Hay una gran conmoción en el mundo espiritual. Así está el enemigo. Cada vez que ustedes se meten con el Padre. Porque dicen: si a esto los dejo, me revoluciona la nación de Honduras. Así está diciendo el diablo. Si a estos dejo de que sigan avanzando
me van a destruir la obra. Si a esto dejo que se sigan metiendo, inquiriendo, si a estos dejo que se despierten en un hambre, voy a perder mucho territorio, voy a perder mucha gente. El infierno está temblando. El mundo espiritual en esta nación está convulsionada, porque de cada momento que los hijos de Dios se meten, comienza una revolución en el mundo espiritual, comienza una gran batalla, y dice otra vez el enemigo, otra vez se están avivando, otra vez se están metiendo. Entonces durante la semana, durante el mes trabaja, durante cada día, que el padre, que el perro, que el gato, que el hijo, que la suegra, que la economía, que la salud, que esto, que aquello, por algún lado les voy a dar para que se desanimen, para que empiecen a opacarse en el hambre. Porque si estos se avivan, si estos comienzan a despertarse en el hambre, van a traer una revolución a esta nación. Por eso las dimensiones que se necesitan ser impartidas a través de cada escuela profética, tú no puedes faltar a la escuela profética, tú tienes que hacer que venga tu gente, pastor, tú tienes que hacer que vengan con un hambre de Dios, porque en este año hay una nueva dimensión del Espíritu, hay nuevas leyes espirituales que te van a dimensionar. Hermanos queridos, tienes que venir. No puedes permitirte a ti, pastor, ni a tu gente, el no ser impartida, el no ser entrenada. Necesitas, no importa las actividades, la prioridad es la escuela. Porque la escuela nació desde el corazón de Dios. Y cuando tú le das prioridad a la escuela, hermanos queridos, le estás dando la prioridad a Dios. Porque la escuela se transforma como en un pozo donde empieza a vertir aguas de vida. Que no solo te está afectando a ti, a tus seres queridos, a tu familia, está afectando tu territorio. Y muchos han tenido diversos tipos de problemas, diversos tipos de situaciones. ¿Por qué razón? Porque el hambre se te fue quitado y el problema se te va agrandando y el problema se te va agrandando. Entonces ahí empiezas a buscar a profetas, a apóstoles que sabes que tienen autoridad y tienen dimensión para ver si te solucionan el problema, viejo. Tanto el profeta como el apóstol y ministerios que se meten con Dios. Y tú sabes que si vas, vas a tener una respuesta, pero esa no es la salida. Mi padre dice, hay muchos cristianos que se acostumbran a tener al tío rico. ¿Y quién es el tío rico? Es aquel que te soluciona el problema. ¿Tuviste problema financiero que te faltó? Tío, ¿me podés hacer un préstamo? Y el tío te presta, y viví de prestado. Pero nunca conoces y puedes ver la gloria de Dios en esa situación. Gracias, amado. Cuando tú te rindes, cuando tú te determinas y dices, Señor, yo quiero verte en esta situación, yo quiero conocerte en esta situación, y te rindes y declaras la palabra, quiero que veamos, por favor, Isaías capítulo 32, desde el verso 15 en adelante. Esta palabra
vino a mi vida en una mañana bien complicada. Venía de unos días bien complicados de salud y a veces no entender, Señor, estoy haciendo lo que tú me dijiste que hicieras. Yo había entregado mis primicias al Señor. Este es el segundo año que lo hago. En el primer año vi cómo Dios me sorprendió y fue un antes y un después en mi vida. ¿Cómo hago yo las primicias? Todo dinero que entra a mis manos, no estoy hablando del diezmo o el 20% o el 50%, todo el dinero, todo lo que me ingresa del primero de enero a fin de enero, todo, yo lo tomo. No gasto un centavo de ese dinero y lo llevo a mi padre espiritual, que es mi Melquisedec. Y se lo entrego. Y él ora por mí. Y decreta la palabra. Hermanos, eso cambió muchas cosas en mi vida. El entender esa clave de darle la primicia de todo el año, de todo mi ingreso, marcó mi vida. Este año lo volví a hacer. Y ya le había dado al Señor. Y en el momento que le di las primicias, al otro día caí, hermanos, en unos dolores y en una enfermedad de unos problemas de cálculos en los riñones. Y el enemigo atacándome, ¿ves? Te enfermaste. Ahora tienes que ir al hospital, los medicamentos. Y fíjate que te tienes que operar. Y así comienzo. ¿Ves? Diste todo y ahora no tienes nada. Porque me quedé sin nada, hermano. Nada. Le dije, Padre, y como dicen en Argentina, o creer o reventar. Y empiezan los ataques. ¿Y ahora qué vas a hacer? Y mientras el dolor avanzaba, yo, Señor, acá estoy adorándole. Señor, he orado por tanta gente. He visto milagro, he visto sanidades, he visto liberaciones. Pero no te dejaré de adorar aún en medio del dolor. Y mi corazón se quebrantaba porque yo lo podía sentir a Él, a mi lado. Él estaba en esa habitación. Consolándome y diciendo, yo estoy contigo, no dejes de declarar la palabra, yo te amo, papá. Yo podría levantar el tubo porque en los días siguientes tenía que cumplir un compromiso, compré sonido para la iglesia y una inversión de dinero, hermano, todo importado. Siguiendo el consejo del amigo Oscar, tenés que comprarle tal y tal parlante, tal marca. Y yo, estos hondureños que te vienen a dar consejos. Y yo me metí, viejo. Porque Dios me habló y me dijo, en el mes de diciembre vas a viajar a misión y vas a traer los equipos de sonido. Trajimos de lo mejor. Y ya tenemos toda la base para un lugar como hasta para este de grande. Y dije, gracias, Señor. Pero el tema es que llega la fecha y hay que poner el dinero, viejo. Y Señor, yo te obedecí. Y voy a ver tu gloria. Y Dios me da esta palabra. Estábamos adorando con mi esposa y me dice el Señor, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierte en campo fértil, y el campo fértil, la secuencia profética, sea estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia, y el efecto de la justicia será paz. Y fíjate, la justicia trabaja a favor
de ti. Y la labor de la justicia, reposo, seguridad para siempre. Hay cosas que no tienes que pelear, te tienes que rendir a Él. Y declarar la palabra. Que Él te dé la palabra. Señor, y cuando declaramos esa palabra, hermano, lo que parecía un desierto, y todo lo que representa el desierto, sol ardiente, nada crece. Todo está muerto. Todo está estéril en un desierto. Todo puede estar así a tu alrededor, con situaciones, pero declara la palabra. Cuando sea derramado el Espíritu de lo alto, tú no tienes que esperar que sea derramado. Eres templo del Espíritu Santo. Ya está en ti. Declara la palabra. Porque ese Espíritu Santo es también profético. Él te hace llamar las cosas que no son como si fuesen. Por lo tanto, declara tu desierto, ahora desierto. No importa la situación, sea financiera, sea salud, sea cual fuere, si tú lo has visto como un desierto y te puede estar rodeando ese desierto, pero declara la palabra, ahora serás un campo fértil, un campo fértil, un campo fértil, un campo fértil. Ya no más desierto, ya no más muerte, ya no más angustia, ya no más dolor, ya no más opresión, ya no más, ya no más, ya no más, ya no más. Hoy, cuando viene y se quiere levantar la muerte, se quiere levantar la enfermedad, se quiere levantar la escasez, y comienza a verte a ti que al estar declarando la palabra, está declarando que ese desierto se transforma no solo en un campo fértil, sino que comienzas a levantar la mirada profética y el campo será un gran bosque. Oh, será tremendo lo que Dios va a hacer. Pero no solo eso, es que cuando el enemigo se comienza a levantar de en medio del desierto para darte el golpe final, pero tú te levantaste a declarar la palabra. Oh, dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este? ¿Qué pasó con esta? Que se está levantando, y lo que vino como muerte no podrá tocarte. Lo que vino como enfermedad verá las llagas de Jesús en tu vida. Lo que vino como miseria, como hombre armado, no te tocará, porque dirá: Jehová Jiré está en su vida. ¿Cuál es tu desierto? ¿Qué estás viendo como desierto? ¿Que te persiguen? ¿Que te vituperan? ¿Que no te entienden? ¿Que eres rechazado? Bienvenido al club. ¿Que tus hermanos te venden? ¿Te echan al pozo? Bienvenido. No te enfoques en eso. Si José se hubiera enfocado en eso, no hubiera visto la gloria de Dios. Porque aunque Dios estaba con él y hacía prosperar todo lo que él tocaba, pero la actitud de José siempre fue distinta. No te puedes quedar al costado del camino llorando, lamentándote. No puedes. ¿Sabes por qué? Porque el ADN que está dentro de ti no te lo permite. La genética que está dentro de ti no te lo permite. Y cuando ves padres espirituales que te moldean y que están modelando gente pujante, gente que va adelante, gente que persevera. ¿Cómo puede ser? Se levanta una situación, se levanta otra situación, se levanta. Parece que le siguen todos los marcianos a este. Pero no afloja, ni abajo del agua afloja. Veo
mi padre espiritual muchas veces y digo, padre mío, así es caminar en lo apostolar. Ten cuidado, Dios mío, con el llamado para mí. Pero lo veo al tipo emerger y salir de una, salir de otra, salir de otra, salir de otra, y verlo como Dios deshace las cosas del enemigo y te está llevando a una promoción y a una nueva dimensión de mayor autoridad. Cada situación que no entiendes, cada situación, e incluso que te quieres llevar al adormecimiento, al estancamiento, al conformismo, cada situación que te lleva y bueno, hagamos la plancha, total, Dios está en control. No. Es que te tienes que levantar. Y si aprendes a reconocer que hay cosas que sabes, que sabes que ha habido como un detenimiento dentro de ti y no un avance, humíllate, baja tu cabeza y deja que tus padres y tus autoridades te ministren. Lo necesito. Necesito que me ministre. Necesito que me ponga las manos, que me eche los chamucos, pero yo tengo que avanzar. Porque fuiste marcado, trazado y diseñado para la conquista, para los avances, para el crecimiento, para el desarrollo. Fuiste marcado para eso. Tú, tu casa, tus hijos y tu descendencia. Aleluya. Aleluya. Es una mañana para los hambrientos. Es una mañana para los que se determinan. Es una mañana para aquellos que dicen, Padre, aquí está mi vida. He dejado de tener el hambre que tenía hace tiempo atrás. He dejado de buscarte como te había buscado tiempo atrás. Para muchos la bendición termina siendo un problema, viejo. El carro nuevo termina siendo un problema. La prosperidad termina siendo un problema. Por eso es que Dios primero, como prioridad, es lo que Juan a su hijo espiritual, a Gallo, le escribe y dice, hijito mío, había llegado a los oídos de Juan que él andaba en la verdad. Andar en la verdad es caminar en Cristo. ¿Qué es lo que para un padre espiritual le llena de gozo y de alegría? Es de escuchar que sus hijos andan en la verdad, en Cristo, y que están siendo llevados a nuevos niveles, no importa los desafíos, pero esas situaciones los llevan a nuevos niveles de autoridad, porque los comienza a enfrentar, los confronta y comienza a ver la mano de Dios y comienza a darse cuenta que verdaderamente lo que dice la palabra es verdad. Somos, y Él nos ha hecho más que vencedores. Esa palabra suena muy bonito, pero esa palabra trazada en hombres y mujeres que atraviesan situaciones, atraviesan circunstancias, donde te hace vivir lo que dice esa palabra. Eres más que vencedor. Hay cosas que tienes que comenzar a vencer, viejo. No lo va a hacer ni los apóstoles, ni los profetas, ni un momento de júbilo. Tú lo tienes que vencer. Tú te tienes que levantar. Nadie lo va a hacer por ti. Levántate.
levántate, levántate y anda, levántate. Levántate, levántate. Fue lo que Jesús le dijo al paralítico: levántate y anda. Pero ¿cómo si es imposible? Levántate. Sí, sí, pero levántate. Oye la palabra de autoridad que te está hablando. Levántate de esa condición. Levántate, porque ya estaba de pie cuando Jesús lo vio. Por eso él declaró esa palabra: levántate, levántate. Pero ¿cómo? Levántate. Cuando Jesús habló, se soltó no solo una unción de sanidad y de milagro. Esa palabra de Jesús estaba cargada de la sustancia de vida y de fe. En esta mañana el Señor te dice: levántate, levántate, levántate y anda. Levántate, levántate, levántate de esa condición. No fuiste marcado para vivir atrasado, para vivir condicionado a lo que el sistema está produciendo en este tiempo. El sistema, lo que se mueve en el sistema, constantemente está influenciando sobre todos. Por eso es que cuando el reino llega a tu vida, cuando el reino comienza a revolucionarte espiritualmente y revoluciona tu mente y revoluciona tu ser, hermanos, a partir de ese día eres un extraterrestre. Así fue el lema de nuestro congreso último. Porque parece que no eres de esta tierra, viejo. Porque lo que se pueda levantar, tú te levantas en el poder de su fuerza y lo quebrantas. Y lo destruyes y lo sometes. Y no te estás dando cuenta que en ese proceso Dios te está llevando a un nuevo nivel de gloria, de gloria, de gloria. Hay niveles preparados para estas casas que ni te imaginas. Mientras yo estaba allí, Dios me decía: yo tengo niveles de gloria para esta casa que no se imaginan, y eso lo haré manifestar sobre la nación. Por eso es que yo necesito estar conectado a la fuente profética, a la fuente profética. No puedo faltar a las escuelas. Las escuelas comienzan a ser prioridad en este territorio. Usted no puede permitirse, y es una gran verdad, cada vez que te preparas para venir a la escuela, algo pasa, ¿o no es así? Entonces, viejo, ¿de qué material estás hecho? Porque tengo entendido que en esta casa, viejo, palabra lo que sobra. Entonces, yo como receptor tengo que empezar a analizar de qué material estoy hecho. Y quiero decirte que como Dios te ve, no te ve como el material que tú te ves. Él te ve más que vencedor, victorioso en Él, triunfando sobre todo obstáculo, triunfando sobre toda situación. Aleluya. Aleluya. Para los hijos de esta casa, para los hijos ministeriales, Dios traza un nuevo tiempo. Viejo, ya no te sirve lo del año pasado. Este año Dios ha dado nuevas armas y nuevos calibres de armas espirituales para sus hijos. Ya no puedo combatir con el calibre pequeño del año pasado que me sirvió para el año pasado.
Y algunos ya lo traían ya de varios años, pero bueno. Ya no es pistola, es bazooka. Y traerá destrucción al campamento enemigo. Porque a muchos he visto en el espíritu rodeados de los enemigos, pero no lo han tocado por la cobertura y por lo que Dios hace. Pero no puedes estar viviendo rodeado, viejo. Tienes que hacer que huyan. Aplaude si va a aplaudir con ganas. ¿Para qué más, verdad? Y ahorita te voy a pedir, por favor, que nos guíen esa adoración que cantaste al principio con los chicos sobre el Espíritu Santo que enciende esa llama en nosotros. Nos vamos a rendir hoy. Nos vamos a entregar como niños, todos. Porque cada uno tiene un nivel. Y del nivel donde estás, el nivel donde estoy, yo necesito más. Yo necesito más. Yo necesito rendirme. Yo necesito ser despertado en hambre. Yo ya no me puedo conformar. Gracias por todo lo que recibimos el año pasado, antepasado. Escuelas, congresos, ministraciones, reuniones, convocatoria. Gracias, Padre. Eso fue bueno para un tiempo, para ese tiempo. Pero este es un tiempo nuevo. Completamente nuevo. Y te voy a decir, vas a hacer cosas nuevas. Vas a hacer cosas que antes no lo había hecho. ¿Y cuándo haces esas cosas? Cuando te rindes. Recupera el altar con la familia. Recupera el tiempo de intimidad con Dios, con tu esposo, con tu esposa. Recupera el ministrar a tus hijos. Yo me quebranto cada vez que oro en mi casa con mi familia y veo mis hijos quebrantados y veo como el Padre nos visita. Y yo, como sacerdote de la casa, les comienzo a ministrar. Y veo que son quebrantados. Y los puedo bendecir. Y comienza a formarse un cerco de protección. Esos días de tanto dolor, me dolía tanto, hermano, el cuerpo, que Nair de 10 años se acercó: papi, puedo orar por vos. Eso me quebrantó. Y le dijo a su mamá: cuando sea grande, yo voy a ser pastora. Como Dios los traza, no descuides el altar en tu casa. Y si hay diferencias en tu matrimonio, arréglalas, pero no dejes de tener altar en tu casa. No dejes de abrazar a tus hijos y bendecirlos. Y
Ellos vieron en esos días que yo salí de ese cuadro. Y yo tenía un deseo en mi corazón antes de venir a este viaje. Digo, Padre, por mis hijos te pido. Yo los quiero llevar a la playa. Y me llama un empresario y me dice, amado, me enteré que vienes por la región. Y hablé con mi esposa. Y queremos dejarte la casa, una casa preciosa, 2 cuadras del mar. Y yo vi hasta la perra Loli que tenemos, que parte de la familia, porque le dicen ella es Loli Zipán. Disfrutó esa perrita caniche, no se da una idea. La piscina, el lugar, la casa, la como todo. Disfrutamos como familia. Como consolida. Y ellos vieron. Y ellos agradecían. Hermanas y hermanos, Keren, mi hija, la mayor, porque la mayor es Keren, la más pequeña es Nay, ya tiene 13 años. Ella, para que lave un plato, tengo que estudiar, mamá. Pero allí en esa casa ella disfrutaba, limpiaba. Dice, papi, me dice Luisa, no, ni le tuve que ni pedir. Le digo, ¿te das cuenta? Cuando ellos disfrutan, cuando ellos están felices, nacen de ellos. Y eso fue un regalo del Padre para nosotros. Cuando volví, los hijos espirituales, que nosotros también queremos ir con vos, papá. No, le dije. Tengo ahí unos mañeritos. Los conoce ahí Oscar y Rem. Unos preciosos, amorosos. Nos aman mucho. Nos cuidan. Esa es la esencia. Allí está todo. Que tus hijos no dejen de ver en ti el hambre por Dios. No que vienes a horario, no que cumple. No. El hambre por Dios. El hambre. No que eres tan responsable, que cumples con todas las cosas, el horario que estás. No. Eso es parte. Sino que vean en ti como padres el hambre por Dios. Y que ellos aprendan a escuchar. Que aunque ellos son importantes para ti, el primero sigue siendo Dios. Mi esposa hace muchos años, Dios le habló audiblemente y le dijo, quiero que me lo entregues, que me lo sueltes, porque la flaca se había apropiado de mí. No me quería soltar para nada. Y Dios le tuvo que hablar. Él es mío. Yo te lo presto nada más. Él es celoso de sus íntimos. Él es celoso. Porque cuando haces vibrar el corazón de Dios, Él no te soltará. Va a soltar, nunca te dejará de sus manos. Hace un tiempo atrás Dios me habló y Dios me ha edificado y bendecido a través de tantos ministerios, hermano. Pero Dios me marcó y me dijo,
No dejes de ser original. Y no dejes de ser lo que yo te he llevado en formación. Sé tú mismo con Él. ¿Cómo eres? Sé tú mismo. Pero el estar en su presencia, lo que tú no puedes cambiar, será transformado. Será transformado. Será transformado. Será mudado. Espíritu, ¿cómo está tu nivel de hambre hoy? Porque ahora Él quiere saciar. Porque ahora verdaderamente Él quiere saciar ese hambre. No mañana, no en otra reunión. Él hoy quiere saciar. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Aleluya. Te adoramos, Rey. En Lucas capítulo 6, verso 21 dice: bienaventurados los que ahora tenéis hambre. Ahora. 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 No mañana. No la próxima reunión. No. Ahora. Ahora, dice Él. Serán saciados. Esta casa no se imagina lo que está en puerta. Va a ser noticia en lo que se va a manifestar. Los hambrientos van a acelerar el proceso. Los hambrientos van a hacer que se manifieste. Los que ahora tienen hambre. Esta es la mañana. Y si por alguna razón has dejado de tener hambre, esta es la mañana de decir al Padre: por favor, perdóname, pero necesito ser despertado en hambre por ti, en hambre por ti, porque los hambrientos serán saciados. Mujer, todo el que vuelva a este pozo y tome de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba de mí volverá a tener sed. Espíritu. Espíritu. Tiempo de hambre y de sed. Los hambrientos y los sedientos. Y oraremos y diremos: Señor, si de alguna manera nos hemos vuelto un poco profesionales, los que ya tenemos unos añitos en el Señor, Padre, yo me despojo de eso. Cuando ya me vuelvo un poco profesional, como que ya sé lo que viene, ya sé lo que va a decir, ya sé, ya sé, ya sé. Sino que en esa área volvernos como niños.
voz de su Padre y que lo creen y que se pone feliz y alegre escuchando la voz de su papá. Hambrientos. Lo que va a marcar la diferencia en este siglo serán los hambrientos, que ya no será para tan solo un movimiento o un avivamiento, será algo que va a perdurar y que si el Señor no viene antes será transferido una nueva generación. En ese hambre, en ese hambre, cuando pasa el tiempo en el matrimonio, a veces hasta nos volvemos profesionales como esposos. No porque ya ahora mi amor está maduro, porque ahora mi amor y entendí que el amor es compromiso, es abnegación, es a veces rendir cosas, es suplir las necesidades. Nos volvemos profesionales. Pero cuando hay hambre de Dios, hay búsqueda de Dios, está la frescura de Dios, está el amor del Padre, y ese amor te renueva, te recrea. Y ese amor comienza a envolver el matrimonio, la pareja, y los hijos son impartidos por ver ese amor en sus padres, por ver el derramamiento y el fluir de ese amor. Es frescura. Y si de alguna manera has perdido la frescura, esta es la mañana de ser refrescados, recreados en su amor. Espíritu, 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 Espíritu. Es la mañana de los hambrientos. Aleluya. Aleluya, aleluya. Vamos a adorarle. Vamos a soltarnos en Él en esta mañana. Oh, Espíritu. Por ti, perdóname si en el camino perdí el apetito por tu presencia. Perdóname porque las preocupaciones, las obligaciones, las responsabilidades me hicieron perder el apetito. Espiritual de la gloria cuando Él vino la primera vez aquí y Dios me dice: diles que mi gloria será mayor en este tiempo. Cuando mi Padre Espiritual me habló de esta casa, yo anhelé venir aquí. Él me contaba lo que había vivido en Honduras, vivió en esta casa. Yo dije: Señor, me gustaría ir, estar y recibir. Pero Dios me dice: yo tengo una gloria mayor en esta casa.
Yo lo voy a ver, Padre. Yo voy a oír de tu gloria en esta casa, que no se compara a las glorias pasadas. Cuánto ama el Padre esta casa. Cuánto cela esta casa el Padre. Dale el valor que Dios da a esta casa. Muéstralo con tus hechos. Muéstralo con tu caminar. Muéstralo con tu testimonio. Mi gloria será mayor. Esta es la mañana de los hambrientos. Abrazar a tu esposa, a tus hijos, no sé, sé espontáneo en esta mañana. Espíritu Santo, espero en ti. Yo puedo sentir en mi corazón el pesar de Dios por esta casa. Sentir el palpitar de papá en su corazón por el pasión por tu nombre, Espíritu Santo. Ay, papá. A tener los gemidos del Espíritu. Ay, Espíritu, papito querido. Habrá un alumbramiento de una nueva. Pon, no sé.
Iglesia de Dios, tu voluntad, Honduras te necesita, consumido, las naciones te necesitan, fuego a arder, pasión por tu nombre, ay, Espíritu Santo de Dios, tu voluntad aquí. Viva mi corazón, Dios, consumido, fuego a arde, pasión. Sí, papá. Sí, Rey de Gloria.
Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, precioso papá, gracias Señor, gracias papá, por esta tu casa, por darme este honor y este privilegio. Desarrollado un corazón de madre y ha sido prudente y sabia, pero como madre no has dejado de llorar en tu corazón y de muchos interrogantes que has venido a su presencia, pero este será un tiempo diferente. Gracias Dios por darme este privilegio de conocer a esta mujer de Dios, mi vida, y por el amor que ella brinda, Espíritu de Dios, porque ese es un amor puro y genuino que nace de tu corazón. Espíritu de Dios, saciar, dice el Padre, Dios, llena mi vida a través de tus hijos. Remóntate a nuevas alturas, hija mía, porque en este año te voy a elevar como un águila. Y los aguiluchos irán detrás. Ya entraste a nuevas dimensiones. Manifestado una herencia muy fuerte que recibiste de tu padre espiritual, y para este tiempo lo he reservado. Consultarán, honrarán.
Gracias, Espíritu. Creo que Dios ha hablado a nuestros corazones. Tenemos que atesorar lo que recibimos. En dos palabras es: recuperemos el hambre y la sed por Dios. Recuperemos la pasión para buscar su presencia. Porque lo que Dios tiene y ha prometido para nosotros es tremendo. Yo creo que el profeta Ariel no sabía por conocimiento natural la palabra que él me acaba de dar, de una herencia grande que recibí de mi padre espiritual, que Dios tenía reservado para este tiempo, y que yo le he venido preguntando al Señor cuándo se va a manifestar aquello que él me dijo que me había impartido hace 25 años, casi 30 años por ahí. Y yo recibo esa palabra que el tiempo es ahora, pero yo he entendido que es una unción corporal, que aunque Dios la derrama y viene de Él, que es la cabeza, y pasa por aquella persona a quien Él le entregó la visión, pero que depende de todo un cuerpo. Pero Dios ha dicho esta mañana que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y yo lo creo, y yo lo creo, y yo creo que la gloria es la manifestación del Hijo en nosotros. Y creo que es tiempo, como él decía, de dejarnos de tonterías, de cosas que si a mí me llamaron, no me llamaron, si me pusieron, no me pusieron, que porque me sentaron atrás y no adelante. O sea, esas cosas son banalidades para todo lo que Dios quiere hacer. No estorbemos el plan de Dios con nuestras niñerías. Busquemos su presencia. Busquemos con hambre y sed su presencia. Yonita, ¿será que culminamos con ese mismo cántico del Espíritu? O no sé si tú tenías algo más. No, lo que el Espíritu de Dios te dirige. Eres dirigida por el Espíritu Santo. Con instrumento, Dios mío, tu verdad cantaré. Mi lengua hablará también de tu justicia, con mi corazón, oh Dios, te alabaré. Con mi corazón, oh Dios, te alabaré. Con mi corazón, oh Dios, te alabaré. Instrumento, Dios mío, tu verdad cantaré, cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Mis labios se alegrarán cuando a ti cante, y mi alma, la cual redimiste. Mi lengua hablará también de tu justicia.
justicia. Con mi corazón, oh Dios, te alabaré. Con mi corazón, oh Dios, te alabaré. Cante, y mi alma la cual redimiste, mi lengua hablará también de tu justicia. Con mi corazón, oh Dios, te alabaré. Con mi corazón, oh Dios, te alabaré. Con mi corazón, oh Dios.